Antes de explicarle esta cuestión, cuestión con un determinado peso en mi vida, voy a decirle que es usted el periodista, y mire que he conocido periodistas, pero el más informado que he conocido. Porque sabe cosas de mi vida que no es fácil saberlo. Enric Molina es un personaje absolutamente siniestro. No le conocía yo. Pero era una persona enviada para estropear el posible éxito de una candidatura que pretendía cambiar el modelo de hacer política en UM Calvià. Tiene suficiente poder para cambiar el rumbo de este pueblo. El rumbo de este pueblo no es el correcto. Éramos un pueblo rico, somos un pueblo pobre. Éramos un pueblo alegre, somos un pueblo triste. Éramos un pueblo limpio, somos un pueblo sucio. Éramos un pueblo seguro y somos un pueblo inseguro. Quiero darle la vuelta a todo eso. Smart, que es mi coche, y un Mercedes, que es de mi marido. Yo tengo una casa en El Toro, en la Avenida del Mar. Tengo un piso en Berenguer de Tornamira número 3. Tengo un aparcamiento en el edificio de la protectora y tengo un solar en Calaviñas. Pues en mi familia somos mi hijo, su novia, mi marido, dos perros, dos loros y dos tortugas. Yo soy una cristiana del Cristo que sería trasladable al día de hoy. Y no soy la feminista que crea que las mujeres tenemos cosas superiores. No, las mujeres tenemos nuestras virtudes y nuestras vicisitudes también. Pero el mundo está hecho por hombres y mujeres que debemos de ir cogidos de la mano. Bueno, yo no sé si hay delincuentes en mi partido porque solo hay una persona condenada. No le quepa ninguna duda. Mire, ahora ve, mi abuelo diría, te pones en posición de explicarlo con mucha contundencia. Mis compañeros, para siempre. Es una condición que no se borra eso. Si han tenido la mala suerte de que su cabeza no haya controlado lo suficiente para delinquir, yo he de poner toda la generosidad que corresponde a una persona que su formación es criminología y que sabe que el ser humano es extraordinariamente vulnerable. Soy psicóloga, soy criminóloga, soy técnico de prevención de riesgos y soy máster en dirección de empresas. Me llevaría a dimitir el que yo incurriese en ilegalidades y es muy probable, lo he pensado muchas veces, que algún compañero lo hiciese. Pactaré con aquellos que sean capaces de dejarme cumplir aquello que les he prometido a los ciudadanos, porque yo jamás he faltado a mi compromiso.
es uno de los ejes que mueve mi vida. Estoy encantada de haber hecho esta entrevista porque me da la oportunidad de poner mi alma encima de una mesa para que ustedes la perciban. Porque es posible que a ustedes les llegue mi mensaje a través de esta televisión y desde luego porque he tenido la oportunidad de conocer a dos profesionales magníficos, un cámara fantástico que ha estado de forma negada ahí detrás de la cámara prestándonos sus servicios y a un periodista, creo que el más informado que yo he conocido. Muchas gracias.